ellos, Padre, te reciban en sus vidas, Padre, y llegues a sus corazones, transformando mentes, pensamientos, Dios eterno, Padre, purificando y vivificando cada vida, Dios amado. Te damos gracias, Señor, porque solamente tú lo haces, mi Dios eterno. ¿Quién como tú, Padre, que se sienta en el círculo de la tierra? ¿Quién como tú, Señor Dios de los ejércitos, que haces a los vientos mensajeros y a las flamas de fuego ministros tuyos? ¿Quién como tú, Padre, que haces sentar en familia la estéril que se goza de ser madre, mi Dios eterno? ¿Quién como tú, mi Señor, que al altivo lo miras de lejos? Y al humilde Padre le das lugar especial, bendito Salvador. ¿Quién como tú que pesas el corazón en balanza, Dios amado? ¿Quién como tú, Cordero Santo? Te alabamos y bendecimos tu nombre, divino Rey. Te pedimos que tú estés hoy en el medio de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que llenes nuestra vasija, Padre, de ese aceite fresco, Padre, que rebose nuestra alma, Padre, que rebose nuestro ser, que descienda esa lluvia chiquina del Espíritu Santo, Señor. Derrama unción sobre nosotros, Señor. Vasijas, seamos útiles en tus manos, llenas de tu poder y de tu gracia. Quita el mosto, Padre, de nosotros. Quita lo que a ti no te agrade, Padre, y seamos transformados en el poder de tu gracia, divino Salvador. Padre, reprende toda obra de Satanás, Señor, el cual no tiene parte ni suerte en la congregación de tus hijos, Señor. Defiéndenos a través de tu Espíritu Santo, Padre. Pelea tú la batalla, Dios eterno. Peléala, mi Señor Dios amado. Reprende toda obra, Padre bendito, de Satanás. Padre mío, te pedimos, Señor, por aquellos hombres y mujeres que a través de las redes sociales, Padre bendito, Dios amado, por casualidad, Padre bendito, llegasen a mirar este video, Padre. Padre, llénales de tu presencia, Señor. Padre bendito, tu palabra llegue a esas vidas y sea cual bálsamo, Padre, que purifica, Padre, que redarguye, que limpie, que santifique cada corazón, Dios eterno. Hoy venimos a ti, Dios, Señor, Padre bendito, Dios creador de los cielos y de la tierra, divino Salvador. Mi Dios amado, tú no eres barro, no eres metal, Padre, el cual se rompe, se deshace, no, Señor Dios eterno. Padre bendito, tú quebrantas, Padre, y desmenuzas, Dios, vidas, Padre, naciones, pueblos y lenguas, Señor. ¿Y quién podrá decirte a ti qué haces, Señor? Dios amado, Padre, Dios eterno, te damos gracias, Señor. Recibe tú nuestra alabanza, olor agradable sea ante ti. Te pedimos por tu iglesia, Padre. Guárdala como hasta ahora lo has hecho, Señor. Defiéndela aún de ella misma, Padre bendito. Te pedimos que la ayudes, Dios eterno, que nos ayudes a tomar decisiones, Padre. En cada una vayas tú presente, Señor bendito. Ayúdanos a actuar sabiamente, no locamente, Padre. Padre, que nuestros sentidos espirituales sean ejercitados en el poder de tu gracia, Señor. Padre bendito, que nuestra alma, Padre, esté adiestrada a loarte, a alabarte, Señor bendito. En cada lugar que estemos, en cada momento nuestra boca, Padre, lleve alabanza hacia ti, Señor Dios eterno. Te damos gracias, Cordero lindo, porque eres hermoso, Señor. Alfa, Omega, principio y fin, Señor. Eres tú nuestro Señor. Todo lo hiciste hermoso en esta tierra pensando en nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias por el aire que respiramos, Señor. Gracias, Dios amado, Padre del cielo, por el agua que mitiga nuestra sed. Gracias, Señor bendito, por cada cosa que a nuestros ojos parecieren, Padre bendito, Padre, mi Dios eterno, que tan fácil las podemos adquirir, Padre, pero tú pusiste cada una de ellas, Padre, a su debido tiempo para nosotros, Señor. Gracias por la lluvia, gracias por el frío, Señor, gracias por el calor, Señor. Te damos la alabanza a ti, recíbela, Padre bendito. Te lo pedimos en el amoroso nombre de tu Hijo Jesucristo. Aleluya. Amén. Vamos a repetir nuestro texto. Ahí tenemos nuestros panfletitos, mis hermanos. Gloria al Señor. Nuestro texto se encuentra en Primera de Pedro,
Capítulo 5, versículo 6, dice: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Nuevamente, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nuevamente, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué lindo cuando usted llega al Santo Dios de Israel y se humilla usted a Él, ¿verdad? Qué lindo cuando usted le dice: Señor, me declaro incompetente para tomar esta decisión. Me declaro incompetente, pero hoy vengo a ti. Qué lindo porque Él nos toma en su mano poderosa y hace maravillas y milagros y portentos en la vida de usted cuando usted se humilla ante su Creador y Hacedor. Vamos a entonar este hermoso canto que dice: firmes y adelante. Gloria al Señor. Gloria al Padre Celestial. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord. Y oígalo el averno, lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios. De los ya gloriosos marchemos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una es la esperanza y uno es nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes, adelante caminando, pueblo del Santo Dios de Israel, porque el Cordero ha preparado lugar y morada especial. Solamente que no mire usted allá atrás, sin temor alguno camine, que la victoria ya la ganó Él para usted. Gloria al Señor. Entonemos este hermoso estribillo que dice: Cristo es mi amigo fiel, gloria al Señor. Cristo es mi amigo fiel, aleluya. Cristo es mi amigo fiel, aleluya. Siempre yo le alabaré, siempre yo le seguiré. Porque Él es mi amigo fiel. Cristo es mi amigo fiel, aleluya. Cristo es mi amigo fiel, aleluya. Siempre yo le alabaré, siempre yo le seguiré. Porque Él es mi amigo.
fiel, también nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. También nosotros por la fe, aleluya, nos acercamos, Cristo, a ti. Aunque tu rostro no se ve, aleluya, Padre, sabemos que tú estás aquí. Cristo es mi amigo fiel, aleluya. Cristo es mi amigo fiel, aleluya. Siempre yo le alabaré, siempre yo le seguiré, porque Él es mi amigo fiel. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. También nosotros por la fe, sí, Padre, nos acercamos, Cristo, a ti. Aleluya. Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder y Él te lo dará. Cristo está aquí, hermano, pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder y Él te lo dará. Cristo está aquí, hermano, pide lo que quieras. Él está aquí, tú no lo ves. Él está aquí, tú no lo ves. Clama por ti, aleluya. Clama por mí. Clama por todos el Señor. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Y Él tiene poder y Él te lo dará. Cristo está aquí, hermano, pide lo que quieras. Él está aquí, tú no lo ves. Él está aquí, tú no lo ves. Clama por ti, clama por mí, clama por todos el Señor. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder y Él te lo dará. Cristo está aquí, hermano, pide lo que quieras. Él está aquí, tú no lo ves. Él está aquí, tú no lo ves. Clama por ti, clama por mí, clama por todos el Señor. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe, aleluya, Padre, las cadenas. Mi Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que
yo viva sin Jesús. Si el fundamento de mi vida eres tú, sí, Padre. Tú me libraste del pecado, de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado, de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Y a través del mundo cruel, mi deber es servirle. Aleluya. En la prueba y el dolor, mi deber es servirle. Y aunque ruja tempestad, mi deber es servirle. Mi vida entera consagro al Señor, mi deber es servirle, y a través del mundo cruel, mi deber es servirle, aleluya. Y en las pruebas y el dolor, mi deber es servirte, Padre bendito. Y aunque ruja tempestad, mi deber es servirle. Mi vida entera consagro al Señor, mi deber es servirle. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, gloria a Cristo el Salvador. Sigo adelante, de triunfo en triunfo, con mi Señor, sí, Padre. Sigo adelante, que allá me espera mi Salvador. Fuego, fuego, fuego es el que quiero. Dámelo, sí, dámelo, dámelo, Señor. En tus promesas fieles espero. Dame de ese fuego, dámelo, Señor. Fuego, fuego, fuego es el que quiero. Dámelo, sí, dámelo, dámelo, Señor. En tus promesas fieles yo espero. Dame de ese fuego, dámelo, Señor. Ebenecer, hasta que nos ayudó Jehová con su poder y su gracia nos guiará. Nuestra canción por los siglos durará. Ebenecer, hasta que nos ayudó Jehová. Nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de pruebas. Nunca Jesucristo me desamparará. Oh, nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba. Nunca Jesucristo me desamparará. Tú eres la roca de poder. Escóndeme, escóndeme, hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder, Señor. Tú eres la roca de poder, sí, mi rey. Tú calmarás la tempestad. Tú eres Jesús.
Escóndeme, escóndeme, tú eres la roca de poder. Escóndeme, escóndeme, hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder, Señor. Tú eres la roca de poder. Tú calmarás la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. Y en nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y exaltarte solo a ti. Como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser. Aleluya. Como la zarza quiero arder con tu poder. Y en nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti. Aleluya. Como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser. Con la quiero arder con tu poder. Ardiendo el fuego en mi alma está. Ardiendo el fuego en mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya. Mi alma ardiendo está, ardiendo el fuego en mi alma está, ardiendo el fuego, mi alma está, gloriosa llama que limpiará, oh aleluya, ardiendo el fuego está. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Es la mano del Señor. Si estoy enfermo, Cristo me sana. Si estoy enfermo, Cristo me sana. Si estoy enfermo, Cristo me sana. Es la mano del Señor. Gloria, gloria, gloria. Y Él me levanta. Gloria, gloria, gloria. Y Él me levanta. Gloria, gloria, gloria. Él me levanta. La mano del Señor. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar. Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar. Si quieres también confiar en esa promesa fiel. También confiar en esa promesa fiel. Tienes que ser como Job, estar esperando en Él. Tienes que ser como Job, estar esperando en Él. No pierdas la fe, te tiene que levantar. No pierdas la fe, te tiene que levantar.
Confía, confía, te tiene que levantar. Confía, confía, te tiene que levantar. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Usted confía en la grandeza y maravilla del Santo Dios, porque Él dijo que nos levantará con poder y gloria. Alabanzas a su nombre. Alabemos al Señor con este hermoso himno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Santo Dios. Número 287. Gloria al Señor. Gozándome yo voy para que lo... Gloria al Señor. Gozándome yo voy para aquel hogar, caminando, caminando. Yo siempre no me quiero aquí quedar, caminando para aquel hogar, caminando, caminando para aquel hogar, donde está Jesús, caminando, caminando. De la mano del Señor Jesús, dejando yo este mundo con gozo voy, caminando, caminando. Jesús ha prometido, contigo estoy, caminando para aquel hogar, caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús, caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores también llevar, caminando, caminando. Pues Cristo quiere a todos aquí salvar, caminando para aquel hogar, caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús, caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Entonces yo a Cristo feliz veré en la gloria, por siempre con los santos le alabaré en aquel hermoso y bello. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús, caminando, caminando de la mano del Señor Jesús, caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús, caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Gloria al Santo Dios de Israel. Qué hermoso es caminar tomado de la mano de Él, ¿verdad? Porque cuando tenemos la necesidad le decimos: papito lindo, tú eres escudo alrededor mío, he aquí vengo pronto a ti. Dice este hermoso canto: gloria a Dios, oh Dios, visítanos, no tardes. ¿Cuántos queremos ese poder maravilloso? Gócese usted y deleítese con el Santo Dios de Israel.
Alabemos el santo nombre del santo Dios de Israel. Oh Dios, visítanos no tardes, mándanos, oh Señor, tu poder, sí, Padre. Venimos hoy a tus altares, manifiesta, oh Señor, gloria a ti, Señor. Es tu promesa, Salvador, darnos el gran consolador, que nos dará mayor fervor si demuestra, oh Señor, tu poder. Dios de Elías, te pedimos que reveles hoy tu gran poder, sí, Padre. Que sepa el mundo que servimos al Dios vivo de gracia y poder, gloria a ti. Sí, quítanos toda maldad, sí, mi Rey, y pártenos tu santidad, y guárdanos en libertad si demuestra, oh Señor, tu poder. Avívanos, Señor, escucha, manifiesta, oh Señor, tu poder. El ánimo y fe levanta, ejercita, oh Señor, tu poder. Infla a nuestro corazón, concédenos más compasión. Oh, dulce como Dios, si demuestra, oh Señor, tu poder. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Misericordia, tu vida, misericordia, la mejor es la vida. Mis labios te alabará, así mi vida te bendecirá, y en tu nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Mis labios te alabará, así mi vida te bendecirá, y en tu nombre mis manos alzaré. El Espíritu Santo se está derramando en los corazones. Bendiciones del cielo pueden contemplarse, cual lluvia temprana. Los hermanos predican, hablan cosas del cielo, cantan y oran. Una fiesta en el cielo es aquella que vemos en el día glorioso del Pentecostés. Una fiesta en el cielo es aquella que vemos en el día glorioso del Pentecostés. Aleluya. El Espíritu Santo se está derramando en los corazones. Bendiciones del cielo pueden contemplarse con lluvia temprana. Los hermanos predican, hablan cosas del cielo, cantan y oran. Una fiesta en el cielo es aquella que vemos en el día glorioso del Pentecostés. Una fiesta en el cielo es aquella que vemos
glorioso del Pentecostés y Padre, si nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos. El Espíritu Santo llenará nuestra vida de gozo y de amable. Bellos dones tendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya. Sanará, aleluya, Padre, si es mi Rey. Gloria a ti, Señor. Tú eres el mismo, sí, Padre. No has cambiado, Cordero. Sanará los enfermos al ponerle las manos, porque Cristo es el mismo ayer y hasta el fin. Si nosotros pedimos, créelo, hermano, de lo alto también gozaremos. Sí, Padre, el Espíritu Santo llenará nuestra vida de gozo y de fable. Bellos dones tendremos y de pie ya estaremos cantando aleluya. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Cristo es el mismo ayer y hasta el fin. Aleluya, mi Rey. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Cristo es el mismo ayer y hasta el fin. Cuando Cristo descienda, aleluya, Padre, día glorioso será ese, mi Rey. Gloria, cantarán las estrellas, los cielos, los mares, los ríos y los montes. Por todo el universo la gloria de Cristo mira nuestros ojos. Cuán glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos sus hijos arrebatará. Aleluya. Cuán glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos sus hijos arrebatará. Viene ya, mi Jesús, viene ya, sí, Padre, vestido de gloria y majestad. En las nubes, mi Jesús, viene ya, aleluya, Cordero, viene ya. Aleluya, sí, sí, me voy con él, sí, mi Rey, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu de Dios. Y dejando yo esta tierra, a los cielos yo me voy, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu
los cielos, a los cielos yo me voy. Cuando los hago marcha ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando la iglesia marche ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando la iglesia marche ya, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial a morar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial a morar con Jesucristo por la eternidad. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva fe! ¡Aleluya! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! Paco luchó con el ángel por una bendición. Paco luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder. Dámela, Señor, con tu gran poder. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Paco luchó con el ángel por una bendición. Aleluya, Padre, por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder. Dámela, Señor, con tu gran poder. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Aquí está el pueblo de Dios, pidiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, pidiendo su poder. El poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene, que me llene a ti. Que me llene, que me llene, que me llene. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser, sí, mi rey. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí.
gracias, Señor, en esta hora. Verdaderamente sangre maravillosa, Padre, la cual limpia, Padre bendito, la cual santifica la vida del hombre, Padre, aquel hombre que es lavado en esa preciosísima sangre maravillosa, Señor, la cual, Padre, redime, mi Señor Dios eterno. Te damos gracias, Padre, porque fuimos comprados con ella, Padre. Padre, no valemos cualquier cosa. Precio de sangre, mi Dios eterno. Te damos gracias, Señor. Recibe nuestra alabanza en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el amoroso nombre de tu Hijo Jesús. Glorificado y exaltado seas, mi Rey. Aleluya. Vamos a entonar este hermoso himno, titulado A Solas. Cuando estamos en lo reservado de nuestra habitación, es ahí donde nuestro Padre, usted y Él, entablan esa comunicación maravillosa. Gloria al Señor. Entonemos este hermoso himno, titulado A Solas. Y en silencio, medito. Gloria al Señor. A solas y en silencio medito, contemplo tu divino esplendor, lo siento. Y en medio de la calma, tú me hablas, Señor, lo siento. En el fondo de mi alma, y en medio de calma, tú me hablas, Señor, me gozo recordando tu historia, mi alma está saciada. Doce ya y llego hasta el monte Calvario, donde fuiste molado por la humanidad. Y llego hasta el monte Calvario, donde fuiste molado por la humanidad. A veces en pruebas yo me encuentro y clamo por tu ayuda, Señor. La voz del Señor me da aliento y al momento yo siento a mi consolador. La voz del Señor me da aliento y al momento yo siento consolador. No te alejes, oh Señor, de mi lado. Mira.
mundo tan lleno de maldad. Tú lo sabes que vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. Ese no es nuestro hogar. Tú lo sabes que vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. Ese no es nuestro hogar. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita la oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor, Él me levantará. Él me levantará.
es el Señor, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor, me fortalecerá. Ah, ah, me fortalecerá. Ah, ah, y en sus manos me sostendrá. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú nos has fortalecido, Señor. Porque si no fuera por ti, Padre, hace mucho tiempo, Señor, no estaríamos aquí. Pero en tu misericordia y en tu amor, Padre, tú sostienes nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos alabanza a tu nombre, Señor. Tú conoces la necesidad nuestra, Padre. Tú conoces, Señor, que nuestra carne y nuestros huesos te necesitan. Tú conoces, Señor, que sin ti no somos nada, Padre, indignos y merecedores de ti. Pero has tenido misericordia. Padre, ten tu piedad, Señor del cielo, por cada nación en este globo terráqueo, Señor. Mira, Padre, hay hombres y mujeres, Padre, que gimen a una voz, Padre, a una sola voz pidiéndote misericordia, Padre. Dios eterno, vienes por tu iglesia, Señor. Háyanos preparados, Padre, vestidos con la vestidura de santidad. Que no estemos desnudos, Señor. Al contrario, Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser gratos ante tus ojos, ya que un día daremos cuentas aún de las cosas más pequeñas, Padre bendito, que el hombre no le tiene importancia y no piensa, Padre, que dará cuenta de esas cosas, Señor. Tú le pedirás cuenta, Señor. Padre bendito, ayúdanos, Señor. Padre mío, para que sepamos, Padre, guardar nuestra vida para ti, Señor. Padre, ya que, Padre, conociéndote a ti, Padre bendito, doble condenación hay para aquellos que pecan, Señor. Tengas misericordia de nosotros. Lo pedimos en el amoroso nombre de tu Hijo Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a dar lugar a nuestro hermano Blas, que trae unas alabanzas. Gloria a Cristo. Primer domingo del año. Qué lindo gozarnos con el Rey. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias a su palabra, ¿verdad? Y gracias a Él, porque nosotros estamos vivos, ¿verdad? Y estamos iniciando un año más. Y bueno, solamente el Señor sabe lo que nos depara en este año, ¿verdad? Pero con su fortaleza de Él, dice su palabra, ¿verdad? Que todo esto puedo Cristo, que me fortalece. Aleluya. Estaremos siempre en victoria. Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios, amén. Dice este canto, dice, supongamos que allá en el cielo no encontráramos a un Dios que quisiera pagar por nosotros. Aleluya. Aleluya.
Supongamos que en el mundo no existiera Dios, un ser que pudiera pagar el precio del divino sacrificio que comprara vida eterna para mí. Si no fuera por el monte del Calvario, si no fuera por esa cruenta cruz, si no fuera por la sangre de mi Cristo, yo viviría en eterna perdición. Yo me gozo porque Él quiso exclamar: Padre, sea tu santa voluntad. Yo me gozo porque Él quiso en sus manos llevar clavos que yo debía de llevar. Si no fuera por la sangre de mi Cristo, si no fuera por esa cruenta cruz, si no fuera por el monte del Calvario, viviría en eterna perdición. Aleluya, gloria a Dios. Señor, les bendiga a mis hermanos, ¿verdad? Dice este mensaje, ¿verdad? Que solamente por la gracia y la misericordia del Señor, porque nosotros estábamos perdidos, andábamos perdidos, sin pastor, sin nadie quien nos guiara, ¿verdad? En este mundo. Y pero por la gracia del Señor, Él se presentó a nuestra vida. Por eso no me gusta el chaleco, porque se resbala el acordeón con esa tela. Pero gracias a Dios que Él vino, como dice su palabra, ¿verdad? Vino a buscar y a deshacer todo lo que nosotros, pues, había nosotros. Había borracheras, había bailes, había fumadas, y bueno, todo lo vivíamos en la carne, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros, y ahora sí nos costó, porque sí nos costó, hermanos, pero estamos en los caminos y estamos luchando aún estamos luchando, gloria a Dios, aleluya. Dice este canto bendito, ¿verdad? Dice este canto que mi Jesús al cielo va a morar, ¿verdad? Aleluya. Mi Jesús ascendió a morar a la patria que fue a preparar, y sentado a la diestra está del Padre por la eternidad. Cristo ascendió para reinar, con los ángeles está intercediendo por nosotros desde ahí. Ha de venir aquí a levantar su grey, porque nosotros somos de Él. Tú eres
Eres tú la fuente de amor. Prometiste, estando tú aquí, enviarías al Consolador a morar con nosotros aquí. Cristo ascendió para reinar, con los ángeles está intercediendo por nosotros desde ahí. Ha de venir aquí a levantar su grey, porque nosotros somos de él. Tú hiciste a los cojos saltar, a los sordos hiciste oír, y los mudos pudieron hablar. Diste vista a los ciegos aquí. Cristo ascendió para reinar, con los ángeles está intercediendo por nosotros desde ahí. Ha de venir aquí a levantar su grey, porque nosotros somos de él. Hoy te damos las gracias, Señor, por tan grande manifestación. Eres tú el que sanas aquí, el que das a las almas perdón. Cristo ascendió para reinar, con los ángeles está intercediendo por nosotros desde ahí. Ha de venir aquí a levantar su grey, porque nosotros somos de él. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros somos de él. Y un día el Señor Jesús vendrá por nosotros, ¿verdad? Fíjese, hermanos, a mí me conmovió mucho porque el otro día me llamaron como las 9 de la mañana, de la noche, perdón. Como las 11 de la noche. Y me dicen, hermano, vamos a visitar a la hermana porque está enferma. Y ya digo, sí, hermano, aquí lo espero. Y ya pasó como a las 12. Pasó como a las 12 y pues vamos, porque dice que estuvo en el hospital y y ya la habían desahuciado, ¿no? Los médicos. Y ya la llevaron a su casa. Cuando yo llegué, pues ya estaba en su camita, ya estaba acostada la hermana, pero ya no podía hablar, hermanos, ya no podía hablar, ya más como que se quejaba. Y yo digo, bueno, es que pues no sé, pues si es una sierva del Señor. Ella no compartía la palabra, pero estaba muy entregada al Señor. Cuando mi mamá falleció, ella fue y cantó muchos coritos. No predicó ni nada, pero cantó muchos coritos. Y digo yo, bueno, pues no sé por qué, qué pasa con la hermana, por qué. Y estuvimos un ratito cantando ahí, como una hora. Y luego, pues ya me fui para la casa. Le digo, hermano, ya me regreso, hermano. Sí, ya me fue a dejar. Y ya me fui para mi casa. Y otro día la fue a visitar a mi hermana Gertrudes, la fue a visitar ella y Giovanni, y ya no estaba, ya se había ido de vuelta para el hospital. Es que llegó su familia, que era de Veracruz, y pues yo creo que dirá, pues es que todavía es de vida, ¿no? Vamos a ver que el doctor nos diga o qué cosa, porque hay unos que son convertidos y hay unos que no. Entonces la llevaron de vuelta, la dejaron para Puebla, y estuvo como 3 días. Y yo le preguntaba al hermano, se llama Braulio, digo, oye, hermano, ¿qué pasó con la hermana? Dice, no, dice, pues no sé, dice, ya la trajeron de vuelta, pero está estable. Dice, vaya a verla. Le digo, sí, hermano, sí, voy a ir a verla. Y así estábamos, pasaron como dos días o 3 días, y ya después que me habla y me dice, ¿sabe qué, hermano? Ya falleció la hermana. Digo, ¿a poco? Dice, sí, ya falleció, ya partí con el Señor. Digo, ¿ya no pudieron hacer nada? Dice, no, ya no. Y fíjese qué curioso, que el día que falleció la hermana, se llamaba Marta, también falleció la tía de mi esposa Carmen. Pero ella era santera, ella que las pasaditas y que iba a ayudar a morir a los difuntos, y bueno, y nada que ver, ¿no?
inclusive días antes de que ella falleciera, la hermana Gertrudis le dijo, vamos pídale usted perdón a Dios por todo lo que usted ha hecho en su vida. No, sí, hija, sí, sí. Ella ya tenía 73 años y decía que pues, sí, se arrepintió. Y dice, vamos a hacer la oración de la confesión de fe. Sí, sí. Y sí la hizo. Y después, a los dos días, dijo su esposo, oye, nomás decía Pancha, oye Pancha, dicen tus hijos y tus tías que tienes que, bueno, tiene voluntad de traer el padre para que te confieses, ¿cómo ves? Sí, sí, que venga. Digo, no, pues entonces, pues no creyó, no se entregó porque pues como que le daba igual, ¿no? Dice ella que es el mismo Dios. Digo, pues yo digo que no. Digo, porque eso fuera, entonces, ¿cómo? ¿O por qué anda haciendo las pasaditas? Porque a poco nosotros ve que hacemos pasaditas, o hacemos 9 días, otros no, le digo no, pero bueno, que el Señor tenga misericordia de su alma, y pues ese era el testimonio que yo les quería contar, hermanos, que estaba muy, mi esposa está deprimida, está triste, pero con la hermana Marta, pues no, porque sabemos ella a dónde fue. Lo que sí me mueve tantito, porque sí sufrió, digo, pero sí, bueno. Hay otros señores, fíjese, que son católicos. Un señor ya tenía como 90 años. Y iba a dejar el abono al campo con su carreta. Se iba a las 5:30 de la mañana. Y ya traía un tanto de pastura. Y ya tenía casi 90 años, hermanos. Y ya después ya no fue. Porque ya estaba un poco mal. Ya no lo dejaban ir sus hijos. Se vaya a caer la carreta. Ya no. Bueno, ya no lo dejaron. Más tiene un hijo. Y ese día ya más iba su hijo y su esposa. Vaya su mamá, iban al campo. Y el señor se quedaba a limpiar sus vacas, les barría y daba de comer, y en fin. Y ese día que él falleció, le dice a su nuera, tengo frío, como que tengo frío, dice, me voy a acostar otro rato. Ya acabé de limpiar y no parecen con la pastura, era tu esposo. Y dice, sí, está bien, váyase. Y se va a dormir. Y ya ya llegaron su esposo de la muchacha y su mamá. Y ya está calentando ella para la comida, no para el desayuno. Y ya dice, vengan a desayunarse. Pero llámalo a tu suegro que venga a desayunar. Y ya que lo van a ver el suegro. Digo, ya estaba muerto. Imagínense, así nomás dormidito se quedó. Digo, qué muerte tan bonita, hermano, ¿no? Y digo, y él era católico. Bueno, él no andaba nada de que así que anduvieran las fiestas, no. Él nomás era al campo y nada más. Pero la hermana Marta, pues ella sí, porque ella sí, inclusive estaba a testimonio. Primero fue a dar testimonio porque dice que ella, según su cuerpo, lo ayudaba con los productos que vienen de Herbalife y todo eso. Y después le pidió perdón al señor, le dijo, no, es que a lo mejor yo estoy haciendo las cosas mal, quiero hacer las cosas a mi manera. Mejor yo me pongo en tus manos y tú haz de mí. Y tú haz de mí. Entonces ella daba ese testimonio y ya no tomaba nada, nada, nada. Ya todo lo dejó en las manos del señor. Y pues pasó como año y medio de eso, de que dio testimonio, y ya se fue con el Señor, pero sí todavía falló. Batalló, hermanos. Pero solamente el Señor sabe, ¿verdad?, de nosotros. Y gloria a Dios. Que Dios les siga ayudando, hermanos. Amén, amén. Como Dios manda llamar a cada persona, ¿verdad? Yo recuerdo la mamá de mi padre, así como dice el hermano. Ella tuvo una semana enferma y a la hora de partir nos contó a todos, ¿verdad? Yo era muy chiquilla. Me acuerdo que llamó a todos mis primos y a sus hijos y les dijo, quiero agua. Le dieron su vasito de agua, se acostó y durmió. ¿Se imagina usted? Qué lindo es Dios, ¿verdad? Dios va preparando nuestra partida con Él. Me gusta una palabra que dice nuestro pastor, que partamos sin dolor. ¿Cuántos queremos ese parto? Partir sin dolor. Aquí en el mundo, una mujer cuando va a dar a luz, hay mujeres que lo dan a la mexicana, ¿verdad? Con fuerte dolor, porque así dice el Señor. Pero hay mujeres que no, que parten. Comparto y con anestesia. Nuestro hermano Josías va a cantar. Gloria al Señor. Pajarito, canta tú. Pajarito, canta tú. Canta para yo. Canta para flores. Canta para el jardín.
niño, llamo Jesús. Canta tú, pajarito, canta tú, canta flor, flor, que hoy el Señor mi padre y nada más faltará. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Vamos así a dar lugar a la palabra del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Que desde pequeños aprendamos a alabar a nuestro Señor. Que seamos instruidos por nuestro Padre, aún en la vejez. Vamos a dar así lugar a la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Salmo 101, verso 6. Gloria al Señor. Salmo 101, verso 6. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de perfección, este me servirá. Bendito Dios y Padre celestial, venimos delante de ti, Padre eterno, dándote honra, gloria, alabanza, adoración. Tú eres digno y merecedor de toda alabanza, de toda gloria. Bendito seas, Padre, por tu buena voluntad, por tu amor tan grande, tan puro, tan perfecto. Para cada uno de nosotros, sin merecerlo, Padre, tú eres perfecto y maravilloso. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos, Padre, por tu palabra pura. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede usted tomar su lugar. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios y Padre celestial. El Señor dice en su palabra: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. De suma importancia es la fidelidad a nuestro Dios. La palabra fidelidad significa que desde el momento en que conocimos, nos llamó nuestro Dios y Padre Celestial al conocimiento de su palabra, no volvimos atrás. Jamás volteamos a mirar al mundo ni tampoco caer en sus concupiscencias, todo lo contrario. La palabra fidelidad, Dios quiere que seamos fieles a Él y en esta fidelidad caminar con Él siempre en obediencia, en el temor de Dios, porque la Biblia dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Es importante ser fiel a lo que Dios nos llamó. Nos llamó a ser santos, por lo tanto tenemos que guardar la santidad. Nos llamó a la obediencia, por lo tanto tenemos que ser obedientes. Él nos ha llamado para tener un compromiso con Él y de nosotros depende hacia dónde vamos. Creo que nosotros queremos ir con Cristo y no queremos ir a la infidelidad. Dice, nuestro tema es, se titula: mis ojos pondré en los fieles de la tierra.
cuán importante es ser fiel, porque Dios va a mirar tu sentar, tu acostarte, va a tener en cuenta cada trabajo que tú hagas en su obra, va a tener en cuenta todo lo que tú emprendas para la honra y gloria del Señor. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dios quiere que no nada más seamos fieles. Él quiere que ahora haya perfección en nuestra vida. La palabra perfección significa que como fuimos llamados a ser santos, caminemos en la santidad para ser perfectos. Es importante llegar a ser perfectos aquí en la tierra. Usted puede caminar y mirar su camino. Puede usted juzgarse a usted mismo, considerarse a usted mismo cómo está caminando, cómo está siguiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Si usted no camina en obediencia, si usted no está siendo fiel al Señor, el Señor ni siquiera lo va a mirar, porque la Biblia dice que al altivo el Señor ni siquiera lo está mirando, lo mira de lejos solamente. Se marca una diferencia el ser fieles a quién, a Dios. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, dice la palabra del Señor. Es importante, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, porque Dios quiere que estemos con Él, para que estén conmigo. Si somos fieles, estaremos con Él. Si no somos fieles, Él nos va a mirar de lejos. Hay mucha altivez, mucha soberbia, mucha desobediencia y mucha indiferencia para Dios. Se puede llegar a muchos lugares, a muchas fiestas, a muchas invitaciones, menos a la casa de Dios. ¿Lo sabía usted? En la infidelidad, muchos están siendo infieles y solamente se acuerdan de Dios cuando tienen algún problema, alguna necesidad, algún sufrimiento, pero cuando están alegres y contentos, la alegría no es para Dios, sino para el mundo. Se deleitan en la carne y están siendo infieles para con nuestro Dios y Padre Celestial. La Biblia dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Cuán importante es ser perfectos. Dios nos llama a caminar aquí en la tierra. Usted podría decir, es que no se puede. Claro que sí se puede. ¿Quién pudo hacerlo? Dígalo. Cristo Jesús caminó en perfección. Y como sus hijos que somos, tenemos que caminar en perfección. Claro que sí se puede. Usted tiene que analizar su vida espiritual. ¿Cómo estoy con Dios? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué es lo que me estorba? ¿Qué es lo que me está estropeando mi vida espiritual? Tengo que quitar todo aquello porque yo quiero caminar en perfección para poder servirle a Dios. Por eso el Señor dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, porque el hombre y la mujer están caminando en perfección. Tenemos que ser fieles. La Biblia dice, nuestro primer punto, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Primera de Samuel 2:35. La Biblia dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. La Biblia dice que en los tiempos de Elí, él tenía dos hijos, era un sacerdote que le servía al Señor, él, pero los hijos estaban en plena desobediencia. ¿Le suena a usted mirar hombres y mujeres que están dentro del ministerio y que dicen que le sirven al Señor, pero que están siendo infieles, desobedientes, desleales, rebeldes, iracundos y perversos? La Biblia dice que los hijos de Elí eran tan perversos que les gustaba hurtar de lo sagrado, de lo santo, y no solo eso, sino que tenían sexo aún en la casa de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Le suena de hombres? Se va a oír fuerte, de aún jóvenes que están en un ministerio de la alabanza, pero que están teniendo sexo con mujeres que están en el ministerio también. ¿Será santo aquello?
Por eso la Biblia dice que los ojos de Dios los va a poner solamente en los fieles de la tierra. A los infieles los va a raer y los va a quitar. De la boca de Dios salió una palabra muy fuerte para Elí y le dijo que raería de la tierra toda su descendencia varón, que el varón que naciera tendría que morir. Y cuando fue tomada el arca del pacto, en ese momento murió Elí, también sus hijos y el nieto que estaba dándose a luz también partió. La palabra de Dios se cumple. Por eso él dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón. Es importante que los que estamos dentro del ministerio del Señor, seamos hombres y mujeres fieles, camino a la perfección, para servirle ¿a quién? A Dios. Porque si no, solamente serían sepulcros blanqueados, serían solamente tibios y con muchas trivialidades. ¿Sabía usted que hay muchos que son candil de la calle y oscuridad de su casa? ¿Sabía usted que hablan bien bonito la palabra, pero ellos no la cumplen? ¿Sabía usted que aplican la ley de Dios, pero ellos no la cumplen, pero ni un minuto, ni un segundo? Son infieles, son desgraciados, que no tienen la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y Dios ni siquiera los mira. Ellos están lejos de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice en su palabra, no es para cualquiera que me diga Señor, Señor, para que entre al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es importante ser fiel y que hagamos conforme al corazón y la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días. Y lo cumplió, porque la palabra del Señor dice que levantó a un niño que fue consagrado desde su niñez, y la Biblia dice que venía un Samuel, un niño que desde a los 3 años fue traído a la casa de Dios, y este niño le empezó a servir al Señor, y Dios lo ungió y fue fiel hasta el día de su muerte, y caminó en perfección. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Importante es ser fiel a Dios. No solamente es cantar bonito y hablar bonito la palabra. Recuérdelo, es vivirlo. Si usted lo vive, tendrá testimonios de los de adentro y de los de afuera. Los de adentro hablarán de la iglesia de donde usted está. Hablarán y dirán, qué hermano tan consagrado. Qué hermano tan santo que vive en santidad, que no se permite que lo llevemos a caminos de perdición, que no se permite compaginar con el mundo. Todo lo contrario, este hermano por su fidelidad se identifica que es hijo de Dios. La fidelidad es importante. Fuimos llamados a ser santos, fuimos llamados a una profesión, y es Cristo Jesús. Mantengamos firmes, fieles, esta profesión. La Biblia dice que Dios estuvo con Samuel, no así con Elí. A Elí le tuvo que quitar la vida y también a los hijos, y no hubo más descendencia de él que sirviera al Señor. Dios puede cortar ese ministerio en tu vida. No te creas que eres siervo, no te creas que cantas bonito, no creas que tocas bien la guitarra, no te enorgullezcas de que hablas muy bien la palabra, que eres un erudito o un escatólogo, no te lo creas, porque podrías perderte en tu mucho saber. Tienes que entender que la fidelidad para Dios es de suma importancia. Tienes que entender que la perfección es lo más agradable al Señor. Tienes que saberlo
porque de esta manera vas a caminar obedientemente en el camino de nuestro Dios y Padre Celestial, para que Él te pueda mirar con ojos de misericordia. La Biblia dice en nuestro punto número 2, mirad pues que hagáis como Dios os ha mandado. Deuteronomio 5, 32 y 33. Dios está hablando a través de su palabra para que Él pueda mirarnos, para que nosotros permanezcamos fieles, para que no nos vayamos ni a diestra ni a siniestra. Dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino de Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio 5, 32 y 33. Suma importancia vigilar nuestra vida. De una importancia maravillosa, porque de esto depende gloria o infierno, vida eterna o muerte eterna. La Biblia dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Tenemos que mirar como Dios nos ha mandado, la ley divina que Él nos ha mandado. Él nos ha dicho que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero antes de esto, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, de todo tu corazón, y a tu prójimo también como a ti mismo. Y el Señor dice, mirad pues que hagáis como Dios os ha mandado. Tenemos que mirar nuestra vida diaria. Si hay algo que te estorba, lo tienes que superar. Si hay algo que te molesta y que te está estorbando ahí, tú tienes que quitar eso que te está estorbando. Quitarlo de tu mente y de tu corazón. Que no gane en tu vida terreno. Que no gane tu voluntad para alejarte de Dios. Que no gane en tus pensamientos y te aleje de la presencia de Dios. Que no gane en tus emociones y en tus sentimientos y sientas odio, desprecio, raíz de amargura, en lugar de sentir amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a tu prójimo. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Tenemos que andar en ese camino. Es fuerte, ¿verdad? Porque si tienes a alguien que te dañó mucho, bueno, hay quienes se han escapado y Dios les ha permitido y les ha quitado el sufrimiento. A lo mejor sufrieron un año, dos, tres o diez y quitó el sufrimiento. Pero hay quienes están sufriendo ya por 30, 40 años con la misma persona, con los mismos enemigos. ¿Por qué? Porque tus enemigos serán los de tú, dígalo con certeza porque es bíblico, tus enemigos serán los de tu propia casa. Puede ser un sobrino, una sobrina que no te amó, pero para nada. Que cuando te acercaste a pedir un favor, te cerró la puerta en tu nariz. Que cuando pediste una ayuda, de verdad, eso marca una diferencia. ¿Sabía usted que todo esto Dios lo tiene en cuenta? Yo tengo en mi vida diaria, tengo recuerdos todavía. Y en esos recuerdos tengo a sobrinos y a sobrinas bien marcaditas, que me sirvieron en el momento en que yo necesitaba. En el momento en que yo tenía necesidad, esas manos nunca se negaron, ¿sabía usted? Jamás cerraron sus manos para decirme, tía, yo te ayudo. Tía, yo estoy contigo. Hubo también manos que aunque pudieron hacerlo, el egoísmo no se los permitió. Por eso el Señor ordena y manda. Y cuando Él está mandando, oh hermana, hermano, son muchos los mandatos que Dios ordena. Son muchos los preceptos divinos y que los tendríamos que cumplir.
Pero, ¿sabe? Hay mucha infidelidad, hay mucho egoísmo, hay mucha indiferencia. ¿Para quién? Para Dios. Porque usted y usted semeja a la presencia de ¿quién? De Dios. Porque dice: amarás a tu prójimo como a ti. Y ese es un mandato ¿de quién? Así es que te haya dañado o no te haya dañado, tienes que cumplir el mandato divino. Y el Señor dice en su palabra que no tenemos que mirar ni a diestra ni a siniestra, no poner nuestros ojos ni aquí ni allá, solamente en Jesucristo, el blanco, el perfecto, el cual no cambia ni varía. En sus promesas Él es fiel, Él es verdadero, y verdaderamente en nuestro peregrinar de nuestra vida hemos mirado la garantía de la obediencia a Dios. Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubre, porque estás obedeciendo ¿a quién? A Dios. Por eso es importante. Por eso el Señor dice: para que tú vivas y te vaya bien y tengas largos días en la tierra que habéis de poseer. Dios dice que como garantía a la fidelidad, a la obediencia, el Señor se compromete a estar con nosotros todos los días hasta el fin de este siglo. Quiere decir que hasta que muramos, no te va a dejar, y ciertamente no va a permitir que sus siervos vean sufrimiento que este cuerpo mortal no pueda ¿qué? Soportar. Alabe y glorifique al Señor. Por eso el Señor dice: mirad pues que hagáis como Dios os ha mandado. Este es de mucha importancia. Mírate bien lo que estás haciendo. Mira tu caminar, mira tu conducta, mira tu manera de ser, mira cómo estás sirviendo al Señor, mira qué estás haciendo por agradarle a Él, por serle fiel. Qué bonito es serle fiel. Yo digo, en mi persona, humanamente, y yo creo que no creo que todos van a estar conmigo, la etapa más bonita del ser humano es en la juventud. Y lo más hermoso es, ¿sabe por qué? Porque usted tiene fuerza, tiene toda la posibilidad para valerse por usted mismo. Hay una etapa hermosa también cuando es usted joven, señorita, y cuando es usted llega a la etapa del noviazgo, que es la etapa más hermosa del ser humano. Bueno, pues ahora imagínese la etapa que ahorita estamos viviendo en Cristo Jesús. Somos la novia de Cristo. Y es una etapa maravillosa, perfecta, donde nosotros tendríamos que estar en una hermosura de santidad, de obediencia y de fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque el novio nos está amando mucho. El novio lo que quiere es conquistar mi corazón. El novio lo que quiere es llevarme a las bodas del Cordero. ¿Sabe? Un día me voy a casar con él y me está esperando en el reino celestial. Pero para esto tuve que arreglar mi persona, tuve que ataviarme, porque para encontrarme con el novio diariamente tengo que caminar en obediencia, aunque para esto tenga que soportar a los que me están odiando, despreciando y humillando. Número uno se llama diablo, porque él nunca nos va a amar ni queremos que nos ame, que el Señor lo reprenda. Porque él no tiene parte ni suerte en la congregación de los santos. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que ataviarnos con esta vestidura que se llama santidad a Jehová. Si tú eres fiel a Dios, te estás ataviando como novia, porque somos la novia de Cristo. Si tú te mantienes en obediencia, te estás poniendo tus arreglos más hermosos. Si tú amas a tu prójimo o al que te odia, no, estás ganándote la corona de la vida. Alabe, glorifique al Señor. Por eso mirad pues cómo hagáis, como Dios os ha mandado. Él está mandando, porque Él está ordenando, está dando sus mandamientos. Por eso tener cuidado cómo estamos viviendo
en Cristo Jesús. La Biblia, la palabra del Señor dice en el Salmo 13, 5 y 6. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? La Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice de esta manera. Dice Salmo, pero no es Salmo. Dice la palabra del Señor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es pues? Es Mateo 24, 45 al 50 y qué dice, al 51. Bien, vamos a la palabra del Señor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia, la palabra del Señor dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La Biblia dice, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo halle haciendo así. Es importante que cuando Dios nos llamó, porque Él nos llamó, recuérdelo, y no solamente a unos, porque dice que primeramente nos llamó y nos escogió, bendito sea el Señor. Y cuando Él te llama y te escoge y te da un ministerio, que se lo dio a toda su iglesia, que está en los cuatro términos de la tierra, le dio el trabajo de ser evangelista. Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y dio una señal poderosa, y que los discípulos la aprovecharon hasta que fueron acabando sus días. Y que hoy la iglesia de Cristo tendría que saber esa señal y tenerla y saber que somos una iglesia poderosa, con el poder tan fuerte que es el Espíritu Santo de Dios. Y que con ese poder tenemos la capacidad y la autoridad de parte de Dios de hollar serpientes, y aunque bebiéramos cosa envenenada o hechizada, no pasaría absolutamente nada. Y que sobre los enfermos pondríamos nuestras manos y estos sanarían. Esta es la señal que Dios la dio para toda su iglesia. No solamente está diciendo que para los que tocan la guitarra, para los que predican, los maestros de la escuela dominical, a los evangelistas, a los pastores, no, esto es para la iglesia. Por eso el Señor dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Aquel que tiene temor de Dios, aquel que hace la voluntad de Dios. Volvemos a repetir, no porque cantes bonito y toques la guitarra, te lo creas, no te lo creas, no te creas, porque si tu testimonio no está bien delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú eres un falso, un hipócrita y un mentiroso. Entonces estás trabajando mal lo que Dios te dio, entonces no estás siendo un siervo fiel y prudente. Si eres un pastor que predica la palabra, pero que tú no la aplicas a tu vida diaria y que tú mismo consultas al médico porque no crees en la sanidad divina, sumamente estás perdido y no estás siendo fiel a la palabra de Dios, que es fiel. Cuando el Señor dice, yo soy tu sanador, es porque Él sana todas tus dolencias. Cuando Él dice que rescata del hoyo tu vida,
es porque lo está haciendo continuamente. Por eso la Biblia dice que el siervo que no es fiel y no es prudente es un atrevido, un contumaz, un rebelde, y se atreve a golpear a los consiervos, que él puede hacer lo que quiera, pero que a él no le pueden llamar la atención. La Biblia dice que es bienaventurado el siervo que cuando su señor venga lo halle haciendo la voluntad de Dios, lo halle haciendo, siendo fiel. Qué bonito es ser fiel al Señor. Qué bonita es la fidelidad a nuestro Dios. La fidelidad a nuestro Dios es de suma importancia. Por eso la Biblia, la palabra del Señor dice que el que no, dice bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá a su Señor en aquel, de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá a su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro. Quiere decir que va a pagar toda su desobediencia. Es importante la fidelidad. ¿Ser fiel a quién? Porque mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Dios va a mirar a los fieles, a los altivos los va a mirar de lejos. Es de suma importancia mantenernos fieles a nuestro Dios. Qué bonito es ser fiel al Señor. Esto del siervo prudente, creo que tendríamos que ser bien prudentes en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, para que el Señor nos pueda poner en su casa para servirle a Él. Esto es importante, porque al siervo malo le va a ir muy mal. La Biblia dice, para los santos que están en la tierra, Salmo 16, 3. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dios se alegra y se regocija y se complace cuando Él mira, mire bien, cuando Él mira a los íntegros, le da alegría. Le da regocijo. Dice, mira, este es mi hijo, porque está haciendo mi voluntad. Salmo 16, 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se goza, se regocija, se alegra nuestro formador, nuestro creador. Se llena de alegría cuando ve que caminamos en obediencia, cuando caminamos en santidad. El Señor dice, sed santos porque yo soy ¿qué? Nuestro Dios es santo. Y dice que nosotros tenemos que ser santos. Yo pregunto, ¿hay santos en la tierra? Y no son los que están ahí paraditos y que no se mueven. Hay santos que podemos caminar, beber, comer y estamos viviendo en, no nos dejamos llevar por el pecado ni por la maldad, porque si alguien te quiere llevar a pecar, ¿tú qué dices? No lo vas a consentir. Si alguien te quiere llevar a hablar cosas mentirosas, ¿tú no lo vas a qué? No lo vas a permitir, porque fuiste llamado a hablar con la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vas a entender de suma importancia que es que mantengas tu vida fiel a Dios. Esta fidelidad nos hace marcar una diferencia que en el reino de los cielos somos conocidos.
Hace mucho tiempo, nuestra hermana Regina murió hace ya mucho tiempo, y hace como 2 años, un día la soñé y me dijo, predícale a la iglesia que hasta los detalles más mínimos, Dios los toma en cuenta. No vayas a creer que los pasa por alto. Por favor, háblale a la iglesia, que hasta la palabra más sencilla que tú pienses que no tiene ofensa para Dios, es de suma importancia, porque aquí Dios está tomando en cuenta toda tu manera de vivir. Háblalo, no te quedes callada, porque esto cuenta para tu vida eterna. Fíjese, hermanos, que por estas cosas la Biblia dice que el siervo malo va a ser lanzado al lloro y el crujir de dientes. Bueno, el que no se mantenga viviendo en santidad va a ser apartado de la presencia de Dios. El Señor dice en su palabra que tenemos que vivir en santidad. Santidad y trabajarlo. Acuérdese que es un arreglo personal como novia de Cristo. Es un arreglo personal. Si tú amas a Cristo Jesús, que es tu novio, tienes que ser santo, tienes que ser santa. No debes de compaginar para lo malo. Si tú compaginas con la maldad, entonces el Señor dice en su palabra que los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso tenemos que cuidarnos. Porque para los íntegros es toda la alegría de Dios, toda su complacencia. Cuando dice que es su complacencia, es su alegría, su gozo, su regocijo. Y sabe, la gloria de Dios está en todos aquellos que vivimos santamente. Escapa por tu vida cuando tú veas a alguien que te quiere hacer pecar. Es mejor que aquí corrió, que aquí quedó y murió para una muerte eterna. Cuando tú veas, y aunque sea tu propia familia, huye. Bendito sea el Señor. La Biblia dice en Proverbios 13:17, el mensajero fiel acarrea salud. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. El mal mensajero acarrea desgracia, y es verdad. Aquellos falsos ministros, falsos pastores, la falsedad dentro de la alabanza, porque también es un ministerio, un mensajero. El que canta es un mensajero, porque alaba al Señor y el mensaje está llevando una instrucción. El mensaje de la alabanza te está doctrinando. Por eso dice, el mal mensajero acarrea desgracia. ¿Cuándo se es mal mensajero? Cuando aquel que lleva el mensaje no lo está que viviendo, lleva una desgracia, y muchos dicen, para ser como él o como ella, mejor yo no quiero nada con Dios, yo quiero estar de lejos. El mal mensajero acarrea desgracia, es un mal mensajero. El buen mensajero fiel acarrea salud. Cuando tú estás en la alabanza o cuando tú llevas el mensaje de Dios simplemente, cuando tú llevas el mensaje de Dios, tú estás diciendo, yo conozco un Dios que sana todas las enfermedades. Yo conozco a Dios que perdona todas tus. Yo conozco quién te puede salvar de la misma muerte. Hace como 2 meses exactamente, nos dijeron de un joven que intentó quitarse la vida. Nunca fuimos a orar,
a su casa, lo aclaramos. Pero oramos nosotros secretamente con Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Le quitó las intenciones sucias y no se quitó la vida, gracias a Dios. Mensajero fiel, ¿va a acarrear qué? Salud. No es necesaria ni tu cara ni tu persona. Solamente tú tienes que ser fiel. ¿A quién? Porque su palabra de él que salió de su boca no volverá vacía. Se va a cumplir. Si tú eres mensajero fiel, vas a acarrear salud para los que te escuchen. Vas a acarrear bienestar. Pero tú tienes que ser un mensajero fiel, que tú camines Cristo, vivas Cristo, duermas Cristo y todos tus sentidos estén en Cristo Jesús ejercitados. Cuando tus sentidos están ejercitados en Cristo Jesús, ¿será que estés pensando en el sexo? Cuando tus sentidos están ejercitados en Cristo Jesús, ¿será que estés pensando solamente en la riqueza de este mundo? Cuando tus sentidos están ejercitados en Cristo Jesús, ¿será que estés pensando en la venganza? Claro que no. Todo lo vas a dejar en la mano poderosa ¿de quién? Y Él va a hacer toditito, porque para Él no hay nada imposible. Así es que cuando estamos en Cristo Jesús y somos mensajeros fieles, vamos a acarrear salud a quien nos escuche, porque escuche bien, no estamos hablando palabra nuestra, es palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca, pero nunca escuche, jamás de los jamases va a volver vacía, jamás, y cuando es jamás, Él siempre va a hacer su voluntad preciosa, perfecta y pura. Siempre va a sanar la enfermedad. Siempre va a rescatar de la muerte. Siempre va a librar de la cadena, de la atadura. ¿Sabe? Hay cadenas que ataron a una descendencia y se sigue hasta 1000 generaciones. ¡Qué fuerte! Es palabra de Dios. La desobediencia te ata 1000 generaciones, de modo que tu hijo no se va a librar, tu nieto, tu nieta no se va a librar. Pero si tú ya aceptaste a Cristo Jesús y tú realmente quieres que Dios ponga sus ojos en ti, ya sabes cuál es el requisito. Ser fieles ¿a quién? A Dios. Porque el Señor dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. La fidelidad hace que Dios te mire con complacencia, que le agrades, que le caigas bien. La fidelidad es lo que Dios quiere, de modo que cuando tú hablas la palabra de Dios, siempre se va a cumplir porque no es palabra nuestra, es palabra de Dios y se va a cumplir. El mensajero fiel acarrea salud. Entendemos que cada uno de nosotros queremos ser mensajeros como fieles, fieles. La fidelidad va a identificar la iglesia, la novia de Cristo. Sé fiel, el Señor quiere esto, la fidelidad. La Biblia dice en el Salmo 31, 23 al 24, a los fieles guarda Jehová. Dice, amad a Jehová a todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Dice la palabra del Señor, que a los fieles que hace Dios, a los fieles guarda Jehová. Por lo tanto, amad a Jehová, todos vosotros sus santos, porque tiene una garantía, a los fieles guarda Jehová. Qué bonito es ser fiel a Dios. Cuando tú sabes que le eres fiel, ¿sabes qué hace Dios? Dice,
Ven, buen siervo, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te voy a qué, a poner. Es importante negarte a las cosas del mundo, porque tú ya tienes un novio y es Cristo Jesús. Tú ya te vas a desposar, te vas a casar con Cristo Jesús. Las bodas del Cordero. Si tú vas con esta mentalidad, cada día que pasa, mi Señor Jesucristo va a ir enamorándote. ¿Qué es que me enamore? Que muestre su amor para conmigo. ¿Cuándo muestra su amor? ¿Me da lo que le pido? Es bueno el Señor. Nunca su palabra vuelve vacía. Todo cuanto pidieres, dice el Señor, en mi nombre, lo vas a recibir. Y si tú lo crees, lo tienes. La incredulidad es una parte donde toca el enemigo. Y cuando toca en esa duda, hay infidelidad. La duda es una parte tremenda donde el enemigo toca y se llama infidelidad. No tiene que entrar la duda. Tenemos que permanecer fieles y pedir a Dios con esa entrega total, con esa reverencia al Señor. Señor, yo necesito de ti. Estoy en un mundo que tú ya conociste, porque mi Señor Jesucristo caminó aquí. La Biblia dice que los escribas, fariseos, los saduceos buscaron siempre la manera de hacerle caer. Nunca lo pudieron hacer. No lo van a hacer con nosotros. Modestia propia, no lo va a hacer conmigo, Satanás. Pase lo que pase, voy a permanecer como fiel. Suceda lo que suceda, se va a oír tajante, caiga quien caiga, porque vamos en un campo de batalla y es un maratón donde el que escape por su vida tendrá la corona de la vida eterna. La Biblia dice, amad a Jehová a todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente a los que proceden con soberbia. ¿Quiénes son los soberbios? Los que no quieren obedecer a Dios. ¿Quiénes son los soberbios? Los que no quieren mantenerse firmes y fieles en el llamado que Dios les hizo. Los escogió y los llamó. Por eso dice en su palabra que los primeros van a ser como los últimos. ¡Qué fuerte! Y los últimos van a ser los ganones. ¿Por qué? Porque si no cuidamos nuestro lugar, otro viene y lo va a ocupar. Y lo va a ocupar en el reino de los cielos. Y el mismo Dios dice, por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, voy a quitar tu candelero de tu lugar, qué fuerte, y otro va a ocupar tu lugar. ¿Cuántos queremos que otro ocupe nuestro lugar? Creo que no, ¿verdad? Hay que mantenernos fieles, porque a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro, porque sabe Dios que los fieles pasamos por desprecios, humillaciones, y nuestra propia familia nos desconoce. La Biblia dice que somos como una vasija despreciada. La Biblia dice, tú lo podías esperar del mundo entero, menos de tu familia. Que tu familia, el más íntimo de tu casa, te lastimara, te golpeara, te dañara, procurara tu mal. ¿Sabía usted que hay hombres y mujeres que si ven a alguien que está contento y conociendo a Dios, le mal aconsejan al tío, a la tía, al primo, a la prima, y por sus malos consejos destruyeron una familia, ¿lo sabía usted? ¿Verdad que se oye muy fuerte? Pero se logró, hicieron bien su papel
como desgraciados, como soberbios, como malditos, como hijos de mala procedencia. Hicieron mal, hicieron muy bien su papel, y la maldad se sembró en el corazón del hombre, de la mujer, y se destruyó un hogar, una familia, una empresa, porque hasta en las empresas hay envidias. Bueno, que no tanta maldad existe. Y eso se paga. Por eso el Señor dice que al que procede con soberbia, que Dios va a pagar abundantemente al que procede con... Si tú sembraste algo así, hoy aunque te arrepientas, vas a alcanzar el perdón de Dios. Pero aunque te arrepientas, se va a oír tajante, y es doctrina, tómelo. Aunque se arrepienta, va a quedar la consecuencia. Porque si no, no sería bíblico que lo que el hombre siembra, quedó la consecuencia. Entonces lo vas a cosechar con lo que más quieres. ¿Y qué es lo que más quieres? Diga, ¿qué es lo que más ama? Los hijos. Con lo que más quieres lo vas a pagar. ¿Para qué abriste tu bocota? ¡Qué fuerte! Es importante ser fieles a quién y no soberbios, porque en la soberbia hay muchas palabras, y en las muchas palabras hay ¿qué? Pecado. Ten cuidado de ti mismo. Haciendo esto, te salvas a ti mismo y a los que te escuchen hablar. Porque ahora vas a hablar puritita palabra del Señor. Que oiga, a los malditos no les gusta que les hable uno con palabra de Dios. Prefieren sus palabrotas, pero como nosotros no hablamos así, pues hablamos con la palabra que de pronto cuando te entra, te duele. Y cuando sale, pues te va a doler más, porque es palabra ¿de quién? De Dios. Y es palabra fuerte y lleva poder. Así es que, amad a Jehová a todos vosotros, sus santos, a los fieles guarda ¿quién? Jehová. Y paga abundantemente a los que proceden con soberbia. Quitemos todo ese mal, que Dios nos ayude. Desde las palabras, desde la forma de ser, nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que vivir ya en una vida totalmente y abundantemente en la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, viviendo una vida agradable, consagrada a Dios, en relax, en paz, en tranquilidad, porque todo eso te ofrece Dios. Es bonito. Cuando tú eres fiel, te ofrece otra vida que tú no conocías en este mundo. En este mundo te puedes sorprender y decir, ¿cómo? ¿Existe eso? Claro que sí. Claro que sí, porque el Dios del que hablamos es el único que tiene poder para dar paz, gozo, alegría, tranquilidad y seguridad. Además, qué bonito es el Señor. En nuestro punto número 7, el Señor nos habla hermosamente. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice la palabra del Señor. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor conoce bien lo que nos espera. Los hijos de Dios, decía antes, somos como una vasija despreciada. Hablamos otro idioma. Hablamos en otra, no sintonizamos con los del mundo. Porque nuestra sintonía es santidad a Jehová, fidelidad a Dios, seguridad de que Dios está con nosotros. No podemos hablar de esto con los impíos porque ellos no tienen seguridad en Dios, ellos no tienen temor de Dios, ellos no sintonizan en nuestra comunicación con ellos, no puede haber, porque ellos su mundo es la música, el baile,
las modas, las situaciones terribles que se viven en este tiempo, y nosotros estamos pensando ya en ir al reino celestial, en que venga el Señor por su iglesia. Y creo que eso nos hace mantenernos firmes, porque dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo ha tomado fuerza, porque estamos en los últimos tiempos. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Hoy no podemos predicar la palabra como en otro tiempo se predicaba, porque muchos se molestan a través de estos medios. Pero yo voy a decir algo, como el diablo siempre está enojado, pues que se acabe de enojar, ¿verdad? Siempre está enojado. No quiere que hablemos de la sodomía, pero Dios desde tiempos antiguos hizo saber que la sodomía es infidelidad para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nunca se equivocó. Hizo al hombre hombre y a la mujer mujer. Jamás se equivocó. Por eso, por estas cosas, nos van a echar a la cárcel por hablar la verdad. Pero el Señor Jesucristo dice, no temas, tú no tengas miedo. Tú tienes que saber que algunos de vosotros van a ser probados y tendréis tribulación por 10 días. Estamos pasando por tribulaciones difíciles. Hay que aprovechar bien el tiempo. Pablo le dijo a Timoteo, aprovecha bien tu tiempo. Haz y cumple tu ministerio, porque los días son malos cuando ya no se hablará la doctrina limpia y pura, sino que habrá hombres amadores de sí mismos que hablarán conforme a su concupiscencia y conforme a su carnalidad. Y hoy lo estamos viviendo. Hay iglesias sodomitas donde ya están abiertas y tienen libertad de culto y dicen que leen la palabra de Dios y que Dios no está molesto con ellos. Estos son infatuos, la Biblia dice, árboles otoñales, fuentes sin aguas, y esta desgraciada vida de los desobedientes y rebeldes que están para llevarse a mucha iglesia a un estado de confusión. Por eso la iglesia de Cristo tiene que estar despierta, porque los ojos de Jehová están sobre los fieles en la tierra. Los ojos pondré en los fieles de la tierra, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Los ojos del Señor están en los fieles de la tierra. Aquí hay gente fiel, y por los fieles que estamos, Dios está teniendo mucha misericordia para que los sodomitas se arrepientan y busquen al Señor Jesucristo. Y la lesbiandad también se arrepienta y busque a Jesucristo. Nosotros sabemos que vamos a pasar por circunstancias y las estamos viviendo. Hay núcleos familiares donde están tan destruidos que no hay una amistad, no hay compañerismo, no hay tampoco una ayuda, no hay tampoco un sostén. Ni siquiera se puede pensar que podrías confiar en tu hermano o en tu hermana, porque sabes bien que no está en tu mismo sentir ni en tu mismo espíritu. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y mantenernos fiel ¿a quién? A Dios, para que de esta manera nosotros tengamos la corona de la vida. Vamos y estamos pasando por muchas pruebas y por muchas dificultades. Cristo viene, y Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, si tú tienes una mancha o está arrugado tu vestido, analízalo. Analiza tu vestimenta continuamente.
Esto se tiene que hacer siempre. Todos los días de nuestra vida tenemos que saber contar nuestros días y traer a nuestro corazón sabiduría. ¿Qué hice? ¿Qué hablé? ¿Qué dije? ¿Cómo me porté? ¿Quién me oyó? ¿Quién no me oyó? ¿Sabía usted que cuando el enemigo quiere hacerte caer, quiere hacerlo para que te haga quedar mal ante los ojos de muchos? Para que tus palabras te las refute en tu rostro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado hasta de lo que hablamos, porque en tus propias palabras está tu condena o tu vida eterna. Que el Señor nos tenga misericordia. Y tenemos que estar alertas y muy, muy, muy despiertos. Bien, hay que ser fiel hasta la muerte y mantener nuestra dignidad como hijos de Dios. Y es verdad, empezamos un año, bendito sea el Señor, que Él nos permitió entrar en este 24, en este año 2024. Bendito sea el Señor, de un nuevo siglo llevamos 24 años ya, de un nuevo siglo, se acabó el siglo, el otro siglo, ya estamos al 2024, bendito sea el Señor. Que en este año que estamos empezando, tus metas sean ser fiel a Dios, que tu compromiso sea fidelidad y santidad a Jehová, que ese logro y ese éxito, si Dios permite al terminar este año, tú puedas decir con esa certeza, en este año yo pude lograr exitosamente con la ayuda de la mano poderosa de Dios, logré esto, esto y esto y esto y esto para mi Señor y para mi Padre Celestial. Lo podríamos decir con certeza, amén. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle al Señor todo lo que Él nos ha permitido mirar y lo que nos está permitiendo aún vivir para su gracia y su misericordia de parte de Él. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos con tu palabra preciosa. Te pedimos que nos ayudes cada día a hacerte fiel, a negarnos a todo lo que se llama mundanalidad, a proveernos de todo lo que aprovecha en la vida espiritual, a caminar obedientemente en tu camino, siempre estando alertas, despiertos y ejercitados nuestros sentidos a la obediencia y al temor tuyo, porque de esta manera lograremos obtener la vida eterna. Que en medio de la prueba y de la lucha, nada nos haga claudicar, ni amedrentar, ni retroceder, sino todo lo contrario, que estas situaciones nos ayuden para afirmarnos en tu conocimiento y en tu fidelidad, ya que la fidelidad viene de ti, porque tú eres fiel. De esa fidelidad tú nos has compartido, porque el fiel eres tú y esa fidelidad tú no las das. Ayúdanos, Padre, a serte fiel hasta la misma muerte. Ayúdanos que hasta el último aliento de nuestra vida, Señor, sea para ti, mi Señor. Te agradecemos, Padre, por tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús de Nazaret, que quede guardada en cada corazón, que lleve fruto al 101. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Hay una necesidad que estamos orando por ella. Es de nuestra hermana Noemí CM, que dice: pido oración por Miguel Ángel Pagán, por liberación, toma todos los días, se droga, tiene el hígado graso. También oración por Denise Suárez y Jesús Suárez, toman todos los días y se drogan. Y que se aparte de todo trabajo de brujería, ayúdenme en oración, son almas perdidas, gracias. Vamos a orar por estas familias donde el enemigo ha alcanzado y los tiene al parecer sujetos y amarraditos. Pero nosotros creemos en el poder de Dios. Nosotros sabemos que Dios viene
y rompe lazo, se destruye toda cadena, toda atadura, y estas familias son libres para la honra y gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. Nosotros creemos en el poder de Dios y sabemos que Él es fiel, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta necesidad. Muy bien. Bendito Dios y Padre Celestial, te rogamos, Padre, que tengas piedad y misericordia de mi hermana Martita. Tú conoces su cuerpo físico. Sabes bien de ella, Padre. Está en tu mano poderosa. Haz conforme tu voluntad. No como nosotros querramos, claro que no. Padre, hágase tu voluntad que es buena, que es perfecta y que es pura. Hazla, mi Señor. Tú eres Dios de toda carne y conoces el sentar, el acostarse de tu hija Martita. Obra en su vida y opera en su cuerpo. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu fidelidad. Padre, tú conoces la petición de tu hija Noemí CM. Tú conoces la vida de Miguel Pagán. Tú conoces la vida de Denise. Esta familia Suárez tú la conoces, Padre. Tú sabes bien de quién se trata. Tú conoces bien quiénes son. Padre, obra con tu poder. Obra con tu gracia, con tu bondad y con tu misericordia eterna. Tú eres Dios de toda carne y conocemos tu poder, tu señorío, tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Mira por tu hija Clarita, Padre. Sana su cuerpo. Hemos estado pidiéndote por estas peticiones, por estas necesidades. Creemos en tu amor, en tu gracia divina, obra poderoso y maravilloso Dios. Tú conoces cada necesidad particularmente de tu iglesia. Tú la sabes, mi Señor. Ven operando, Padre, con tu poder, con tu gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos por mis hermanos, hermanas, que por su trabajo no pueden estar aquí. Te pido, Padre, abre puerta de bendición y bendíceles grande, rica, abundantemente. Guarda, Padre, cubre, defiende de todo peligro. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús de Nazaret te agradecemos. Mira, Padre, vamos a salir. Te rogamos tu cuidado especial para cada uno de nosotros. Cúbrenos, defiéndenos de todo peligro, de todo mal. Protégenos, Padre eterno. Envía tu bendición, Padre Santísimo. Mira, Padre, los que vamos a salir y los que quedamos, que tu gracia y que tu misericordia sobren y abunden en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Amén.